Pues llevamos el área de bienestar social. Dentro de la misma está la parte de mayores, discapacidad, mujer, infancia, familia, menores. Además de eso, también llevamos la parte de sanidad y de tercera edad. El presupuesto 2021 ha sido aprobado hace unos días atrás en pleno y efectivamente ha sido un presupuesto pensado en las personas. Por lo tanto, el área de bienestar social ha tenido un peso importante, donde se ha destinado más de 1,5 millones de euros, incrementando partidas tan importantes como la del Banco de Alimentos. El presupuesto ronda en torno a unos 8 millones de euros, pero este año se ha reducido, pues por el COVID y todo lo que esto ha conllevado, estamos en torno a los 7 millones aproximadamente. La Victoria tenemos aproximadamente en torno a los 9.100 habitantes y efectivamente ha habido un brote de COVID que a día de hoy las cifras empiezan a disminuir. Ha habido un total aproximadamente de unos 54 infectados, de los cuales, según los datos del Gobierno de Canarias, quedan unos 35 activos. Es verdad que pensamos que en estas próximas semanas tenemos la esperanza de que este dato comience a bajar. Pues los centros sociales tenemos el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es un centro para personas con discapacidad, el Centro de Día para Mayores, que ahora mismo se encuentra cerrado ya que Tenerife está declarada en semáforo en rojo, y también tenemos el recurso que lleva funcionando desde hace unos meses atrás, que es la Residencia para Personas con Discapacidad de La Vera. Yo creo que cualquier vecino o vecina que acuda al ayuntamiento o al centro de bienestar social en este caso, se le presta la ayuda necesaria para lo que necesite. Nosotros atendemos desde personas mayores, menores, mujeres, familias, niños en situación de exclusión social, cualquier situación. Ahora lo que hemos hecho ha sido doblegar esfuerzos, sobre todo el equipo de servicios sociales, las trabajadoras sociales han trabajado día, tarde y noche. Y así se ha dado respuesta a todas las familias que lo han necesitado. Ha sido una situación, el COVID ha traído que familias que nunca habían necesitado acudir a los servicios sociales se hayan tenido que ver obligadas a ir en este caso. Yo entiendo la política como, al igual que el grupo de gobierno, como el estar cerca del vecino, el trabajar mano a mano, el tenderle la mano a la otra persona. Yo creo que eso lo hemos llevado a rajatabla. Cuando entramos al gobierno hace un año y medio aproximadamente, ninguno nos íbamos a imaginar o nos imaginábamos que nos iba a pasar esto. Sí. Pero sí es cierto que yo creo que el grupo en sí de gobierno, junto con todos los trabajadores municipales, hemos llevado esta situación lo mejor que hemos podido, sabido y mejorando cada día. Y lo más importante, que al vecino no le falte de nada. Sí, yo creo que no ha quedado ningún rincón donde no hayamos llegado o donde no se haya tendido la mano a quien lo haya necesitado. Se han triplicado las ayudas de emergencia, las ayudas de alquiler, el banco de alimentos, pero creo que se ha dado respuesta a cualquier vecino o vecina que lo haya necesitado. Al fin y al cabo, el presupuesto está basado en las personas. Es lo que toca, es un año donde a lo mejor ha habido que dejar de lado grandes infraestructuras que se tenían pensadas años atrás y toca destinarlo a las personas, a las familias. Bueno, hemos instaurado un servicio de cita previa porque es lo que marca el protocolo y para seguir con todas las recomendaciones en materia de seguridad sanitaria. Cualquier vecino que vaya al centro de bienestar social se le da una cita pues, con la trabajadora social que le lleve su caso, incluso conmigo, que es la concejala. Y de todas maneras, el grupo en sí, lo que es el grupo de trabajadoras sociales junto conmigo, nos reunimos semanalmente pues, un poco para poner encima de la mesa los casos, las demandas, las necesidades de los vecinos. Sí, el centro de mayores cuenta con 20 plazas, las cuales estamos trabajando para ver si podemos ampliar, al igual que la futura residencia, que a ver si logramos que pronto sea una realidad. Y el centro para personas con discapacidad, el centro ocupacional, cuenta con 46 usuarios. Ahora mismo están los 46, ya se han incorporado los 46, siguiendo un estricto protocolo, estando en grupos burbuja, como se suele decir, cada uno con sus monitores correspondientes. Pero ya hemos logrado que sí se incorporen todos los usuarios para que vuelvan poco a poco a desarrollar sus actividades diarias. Efectivamente, yo lo que debe tener claro es que este grupo de gobierno, al igual que los trabajadores municipales o las trabajadoras sociales en este caso, vamos a tender la mano a cualquier persona que lo necesite. Puede tanto ir al ayuntamiento en cualquier momento o al centro de bienestar social, que allí lo vamos a atender encantado. Pueden llamar al teléfono de bienestar social, al 922-58-2002, y allí pues le facilitaremos la información que necesito, le resolveremos las dudas
que tengan. Es muy gratificante cuando puedes ayudar a un vecino y después viene, te lo agradece. Es una parte muy dura que ahora mismo, como dices tú, se ha visto bastante perjudicada por el tema del COVID, pero a la vez es muy gratificante el sentir que puedes ayudar al vecino. Al fin y al cabo, entendemos la política así, como Claro. ayudar al otro. Estamos aquí para eso, para mejorar la vida de las personas y del municipio en general, lo que nosotros podamos. Efectivamente, somos un grupo joven, hemos venido con ganas, que es lo importante, hemos venido con ideas de cambiar el pueblo y yo creo que poco a poco se van viendo resultados. A pesar de lo que nos ha tocado vivir, yo creo que hemos dado respuesta y seguimos dando respuesta y seguiremos trabajando para que el municipio de La Victoria Centejo mejore y los victorieros y victorieras pues vean que hay un gobierno que se preocupa por ellos. Es momento de apoyarnos los unos a los otros, de tenderle la mano a quien más lo necesita, sobre todo de cuidarnos, no solo por nosotros, sino por los que tenemos a nuestro alrededor. Y yo confío plenamente en que con el paso de los meses esta situación mejorará y poco a poco retomaremos la vida anterior al COVID. Sí, yo creo que es lo que toca. Toca, es momento de tener responsabilidad, de cumplir con las medidas y con los protocolos que se han venido marcando de fuera. Y ya habrá momento pues de celebrar, de compartir y de hacer eso que tanto nos gustaba. El COVID nos supuso cerrar los centros sociales y hemos tenido que movilizar a todo el personal para que acudieran a los domicilios y los mayores o los usuarios en este caso siguieran siendo atendidos y siguieran trabajando en sus domicilios. Se ha tirado del personal que ya venía trabajando desde hace muchísimos años y se ha tenido que contratar a nuevo personal para dar respuesta a todas las demandas que han habido, incluso el servicio de ayuda a domicilio, sin ir más lejos, se ha tenido que contratar más personas por el incremento de casos que ha habido. Todas las demandas ahora mismo están cubiertas, tanto del servicio de ayuda a domicilio como de los centros. No hay ningún mayor que no esté atendido en este momento. Se trabajará en principio será para los centros sociales, para el uso y disfrute de los mayores o de los usuarios de los centros y ya después a ver si podemos darle un segundo uso y que también sea para la gente del pueblo en general.